traigo un paquete de la tienda RDAs. Ya lo he tapado para ver, os va a gustar porque son tres kits de varias marcas, de diferentes marcas, que no es todo igual. Y uno de ellos ha visto un poco por los canales de YouTube. Os voy a enseñar primero el más pequeñico. Este sí lo conocéis de la marca. Es el árbol de la vida. Aunque aquí pone otra cosa, pero para mí es el árbol de la vida. Es como si fuera un sample. Esto está gordo por aquí. No sé lo que tendrá por aquí. Por aquí está plano, pero por aquí. Pues de CAN 14 a 2 hebras. Y va a medir 28 por 21 centímetros. Es pequeñito. Esto para llevártelo a cualquier sitio. Está muy bien. Pues os enseño así la foto. Mejor, mira qué chulo. Este sí va a tener el punto lineal, porque ya lo estaréis viendo por aquí. Es lo único que tiene el punto lineal alrededor del árbol. Y lo demás es cruces y ya está. No hay nada más. Este no viene sin la marca aquí de Hyundai. Pero sí es de ello, porque vienes con su logo y todo, está muy bien. Habéis visto por aquí la pata de Daisy. Mirad, este es el esquema. Se ve muy bien. No es papel fotográfico de ese, es como papel de folio. Y solo viene esto así y ya está, no viene nada más. Luego por detrás tenemos solo un color, que es el 326. Y es lo que se va a bordar todo. Y tenemos el punto lineal, que también es del mismo número, del mismo color. Sí, es del mismo color, sí. Y la medida de puntada es de 112 por 91. Las tenemos aquí. Este me gustó. Este se lo vi yo a Raquel. Creo que a Raquel. Llevo tiempo sin verla ya por YouTube. Pues aquí viene, bueno, vamos a enseñar primero la tela, yo ya iba por los hilos. ¿Cómo? Vamos a ver, la tela. Oye, pequeñico, es como el búho que os he enseñado en el vídeo anterior. Y este va a estar bien porque, si se dais cuenta, es todo del mismo color y ahí dándole a la aguja con el mismo color. Se va a bordar bien. Se puede hacer por semana, por trozo. Incluso te lo puedes llevar así en una bolsita pequeñica con tu hilo. Y donde esté puedas seguir bordando. Está bien. A ver, esto. A ver. Os he dicho 12. Aquí os he dicho 112 por 91, que pone aquí en el papel. Si se dais cuenta, pues en la tela me he dado cuenta ahora, porque yo que no la he tapado. Mirad, me pone 230 por 91. ¿Es más grande? No sé.
No sé por qué han puesto el 2. Porque si cuadran lo de aquí. Voy a bajar un poco porque así me veis. Lo de aquí sí cuadra con esto de aquí. Pero el 230 por 91, no sé yo si es de esto el trozo de la tela o. Pero tampoco cuadraría, ¿no? No sé. Es que si cuadra, mirad. 110 con dos cuadritos aquí sería 112 y aquí sería 90. Pero es que aquí me pone 230 por 91, no. No sé. No sé. Bueno, vamos a mirar los hilos. Que los hilos a mí me encanta. Mirad qué color más chulo. No es un rojo ni nada de eso. Me parece que sea como un fucsia. Mirad. Como si fuera un fucsia. Qué chulo. Y ahí está el número. Y viene 15 cabos más 2, que serán 17, puede ser. Ahí viene la numeración del hilo y el número 1 del organizador, el único que hay. Y nada, y aquí vienen las dos agujitas, que nos vienen muy bien, realmente. Este sí es de CAN 14. Esperaros porque tampoco sé si es de K14 o sí. Me tiene liada, ¿no? Me tiene liada este. Es pequeño, pero me tiene liada. Así pone el K14 a dos hebras. Pero claro, aquí me estoy dando cuenta. Pero es que también las agujas las estoy viendo un pelín más gordita, no sé por qué. Pero aquí estoy viendo también que normalmente tienen que poner también el CAN 14 y solo pone el 11 y el 9. Por eso me estoy liando un poco porque no coinciden todos por lo mismo. Voy a mirar aquí. Sí, aquí en el cartón también me lo pone. De CAN 14. Así que a dos hebras. Aquí miradlo bien. No sea que nos equivoquemos a la hora de bordar. Bueno, este es uno. Vamos a enseñar el siguiente. Mirad, mirad quién tengo aquí. Mirad. La piñaja. Ella nunca falla. Ella siempre está aquí. El siguiente. Es un kit ruso. Ya os he dicho que voy a enseñar varias marcas, ¿eh? Ya he visto uno de ellos, Hyundai. Este es el ruso, uno ruso. Este no lo tenía, voy a quitar el papel este. Este ya llevaba tiempo viéndolo. Y se lo dije a una compañera que lo sacó y que me encantaba. Pero no me decidí a cogerlo. Pero hasta ahora lo he cogido. Y este me ha encantado. Mirad, ya me quiere quitar los hilos, me lo quiere quitar todo. Bueno, vamos a enseñarlo así. Lo he sacado todo de la bolsa y eso para enseñarlo mejor de esta manera, ¿vale? Mira, es del perro, con el osito. Este me encantó. Tengo ya varios, estoy haciendo también de este. Por ejemplo, el que me ha apuntado ahora, lo del jardín japonés. Es de la marca esta. Y me está gustando. Voy despacio porque es normal, con la calor y todo esto ahora no. Molesta un poco las telas y vas cogiendo los más pequeños, los que menos calor te da. Es lo que a mí me está pasando ahora, pero estoy avanzando, ¿eh? Que yo sí, no. Hay días que
Si no bordo, si no me levanto sobre las 4:30 o así y me pongo a bordar, aunque este fin de semana han dicho que las temperaturas iban a subir bastante, no sé lo que va a pasar. Pero bueno, aquí estamos nosotras bordando. Es de can 14, mirad. Voy a ponerlo así. 14. Los hilos, pone que es de DMC. Las puntadas son de 242 por 187 puntadas. Y de, bueno, las medidas son de 40 por 50 centímetros. Y tiene 18 color. Los colores serán la parte central, donde está el perrito con el osito, y el resto será por negro, creo yo. Vamos a verlo. Porque este se lo he visto a mi compañera y están chulos. Vamos a ver. Vale. Ahora enseñar el gráfico. Wow. Mirad. Este es el gráfico. Como veréis, todo es Daisy, todo eso es todo del mismo color, pero ya el perrito ya va cambiando de color. Mirad por aquí también. Ese es el osito, se ve muy bien, ¿eh? Este da ganas de empezarlo. Pero cuando termine uno de los rusos que tengo, va este, porque este sí me gustaría empezarlo. Tiene que quedar muy chulo. Hombre, terminado, creo que no lo he visto terminado. Y vamos a ver los hilos. Mirad, viene con una agujita, como siempre. Esta marca rusa se me viene con una. Tenemos ahí, mirad qué chulo. A mí me encantan las trenzas. Este de el número 1, pero del organizador, que vale. El número 1 se supone que es el negro, porque estoy viendo aquí. Mira, lo voy a enseñar antes de tiempo. Esto hay que ponerlo bien porque viene con el lacito este. Hay que ponerlo bien. Y mirad, este es el negro. Entonces se supone, a ver si me dejaréis, sí, que esto viene de ahí. Esto es del negro. Pero mirad qué pedazo de trenzas. Qué chula, me gusta. A mí me encantan las trencicas. No sé por qué, porque es igual que todo esto, pero parece que no sé, no lo vemos más bonito, ¿no ves? Preciosa, me encanta. Bueno, pues ya que he enseñado eso, pues voy a enseñar los colores, ya que lleva el gráfico. Pues viene con 18 colores, dicho, ¿no? Por mirar. Todo esto, menos este, la mayor, todos son del perro y del oso. Mirad. Es que la tengo aquí con los hilos, es que los hilos. Mirad, qué bonito, qué brillos que tiene. Son preciosos. Mirad. Qué chulo. Son preciosos. Me encanta.
Y ahora viene pues la tela. Uy, aquí, ¿qué pasa? Vale. Este sería, a ver, no tengo yo la foto. Ah, vale, este viene alargado. Yo pensaba que era así, pero no. Este hay que hacerlo así. Este hay que hacerlo de esta manera porque el perro es alargado, no ancho. Entonces, hay que poner la tela de esta manera. Yo siempre suelo bordarlo con las líneas esta. Yo no le doy la vuelta. Ok. Sería mejor así. No le doy la vuelta porque si es que cobertura completa, no creo yo que se vean las rayas esas ni nada. Así que yo lo haré así. Todo lo estoy haciendo con la rayita. No le estoy dando la vuelta a la tela ni nada. Por ahora me está yendo bien porque no se ve nada. Es cobertura completa. Si no fuera cobertura completa, como el primero que os he enseñado, digo, pues bueno, pues puede ser que se vea la tintada o las rayitas esas. Pero aquí sí que es verdad que hay una raya que está más señalada, ¿veis? Que las demás, pero no creo yo que se quede. Esto es probar y casi a la vista no se puede, no se puede decir, no sé, que se ve. Perdona, porque aquí entre el ventilador y la calor y todo. Y nada, pues este es uno de ellos. Vamos a ponerlo todo aquí que no se pierda nada. Yo no sé cómo lo hacen ellos, pero ellos los colocan muy bien. Y cuando nosotros los ponemos, yo no sé, pero lo ponemos no muy mal, pero como podamos. Vamos a ver, y el último, bueno, el último, bueno, sí, tengo aquí uno, pero mira, me ha salido esto ahora. Esto es un botecito de enhebradores y agujas. Las agujas son del 22, 24 y 26. Mirad. No sé si enfocará bien. A ver. Bueno, no se puede enfocar bien. Pues del 22, 24 y 26. Ahora os enseño. Enhebradores vienen dos. Vienen dos de estos de paraguas que nos vienen muy bien. Voy a ponerlo por aquí. Y las agujas vienen. Estas se supone que son del 22. Puede ser, ¿no? A ver. Son muy gordas. Está muy gorda. Lo que sí me estoy dando cuenta que aquí en el lado este tiene como ralura o así. Cuando pasas el dedo no está liso. Voy a ver si hay otra. Mira, aquí hay otra de estas gordas. Mira, a ver. Esta también tiene así como. No son lisas. No sé.
Pues nada, pues esas son solamente las del 22. Estas serán las del 24. No sé si se ve así. 24. Que tengo aquí a Daisy, estoy con las agujas y me da cosa de que meta la mano y la liemos. Mirad, y estas son las del 26. Esperad que he cogido dos. Creo que es esta. Estas sí son las del 26, las que vienen aquí. A ver, voy a meterlas todas porque Richie está aquí. Aquí ya está ahí agostada en estos paquetes. Mira. Pues eran de 30 piezas. Creo que era de 30 piezas. Bueno, pondrá 33 o 32 porque como me viene el otro enhebradores, se cuenta con eso. Esto lo vamos a poner aquí en mi caja para que no se... Y ya vamos por el último aquí. Este ya es diferente. Ya he visto esos dos, que era diferente. Y ahora es este. Este es de K11. Y se va a coser a dos hebras. Mirad. Ya. Cuando oye el ruido, viene para acá. Bueno, pues voy a enseñar este. Este es precioso. Este me encanta. Este se lo he visto a una chica. Creo que es inglesa. Se lo estaba empezando. No hay avance de este todavía. Lo estaba empezando la chica. Y ella lo estaba empezando por aquí. Por la parte esta de aquí. Y yo me animé a cogerlo también. Y quería probarlo porque me encanta este paisaje. Aquí con la barquita. Y aquí, si nos fijamos, hay como casa, la luna, los árboles y estos colores así azules, verdes. Está precioso. Y lo cogí para eso, para probar, porque como no le he visto a nadie ni nada, y digo, yo tengo que probar y como me gusta los colores que tiene y el paisaje ese, lo llevo ya tiempo viendo y quería cogerlo, pero para probarlo, claro. Pero no me decidía hasta ahora. Y ahora voy a ir por los K11, tengo que ir probando. Que quiero probar con los K11. Y mirad, voy a enseñar. Esto no viene en lo gráfico de la manera esa. Este viene, mirad, qué gráfico más bien que viene. Este se ve muy bien. Pues si lo queréis hacer en tela blanca, lo podéis hacer perfectamente. Yo creo que sí se va a ver muy bien. Porque mirad, aquí tiene la barca que se ve perfectamente. Incluso estoy viendo por detrás la luna. ¿Veis? Tiene que quedar muy bien. Ahora y lo voy a empezar. Porque este tiene que quedar muy chulo. Y este viene con 40 colores. Claro, claro que os doblo esto porque es grande. Mirad, ahí está la leyenda. Empieza desde aquí
Creo, no, empieza desde aquí. A ver, que no veo. Hasta aquí. Creo que se ve muy bien, ¿eh? El gráfico se ve muy bien. Mira la barca. Mira cómo se ve la barca, chulísima. A mí me ha gustado bastante. Aparte, mira la luna. También, sí que tiene así un poco de... de varios colores por el cielo, pero bueno, sí, esto se... me gusta más que sea así, que sea siempre del mismo color. Bueno, seguimos con la leyenda, que yo me voy para otro lado. Luego se viene para acá. Son colores muy chulos, por lo que estoy viendo. Mirad. Hasta el 40, y aquí tenemos la foto. Son cuatro folios, ¿no? 2, 4, 5, 6. No, son 8 folios. Son 8 folios. Y vamos a ver dónde están las puntadas. Aquí. Ah, vale, aquí. De puntadas son de 268 por 184. Es grandecito. Por lo que se está viendo. Mira, viene también con la hojita esta. Que nos viene con las puntadas y todo eso. Para que tenemos que planchar, tenemos que lavarlo. La manera como se... cómo se empieza, cómo se saca la hebra, todo. Tenemos todo aquí. Que viene muy bien, mirad. Y esto es lo que viene. Ya estoy viendo los colores, ¿eh? Qué chulo. Pues grandecito. Los hilos los vamos a ver después, al último. Que es lo más interesante. Pues este, a ver. Mira, viene aquí las dos agujitas, que esta es del 24, son gorditas. A ver, por aquí, vale. Pues Daisy la voy a molestar un poco porque mira, está durmiendo. Y esto como es tan grande, ahora verá cómo tengo que molestarla. Esperar. Aunque a lo mejor la... no la voy a molestar en Jalisco. Me lo voy a hacer así, ¿vale? Y lo voy subiendo yo ahora. Esto es el cielo, ¿eh? Mira, la luna está aquí. Se ve perfectamente. Mira todos los cambios de color que hay por aquí. Pero bueno, eso es fácil. Son dos colores, creo que son. Eso es fácil. Y luego mirar. La parte de abajo ahora os la arrimaré más para que veáis. Mirad, aquí está lo del barco. ¿Lo veis? Pues la chica está empezando por este lado. No sé cómo lo tendrá ya, porque yo lo vi la semana pasada. Cuando yo ya lo había pedido, porque ya me decidí a cogerlo. Y cuando se lo vi a la chica... no se le veía todavía nada hecho, ¿eh? Mirad, está la leyenda. Viene también muy bien, ¿eh? Viene, pero muy bien. La leyenda. Todo muy amplio. Y de margen también viene muy bien de todo, ¿eh? Mirad. Viene también rematado de aquí. No hace falta poner cinta, ni coserlo nosotras, ni nada. No lo han hecho ellos, está muy bien. Este me ha gustado, me ha encantado y este lo voy a empezar. Sí o sí. A mí me ha encantado.
A ver cómo sale. Aquí sí, ¿verdad? Que hay como mucho jaleo así. Puede ser, ¿verdad? Lo que hay, mirad. Mira cómo se ven los cuadros y todo. Voy a doblarlo un poco así para que se vea mejor. Si así no molesto a ella tampoco. Mirad qué chulo. Eso es la barca, ¿eh? Esto de aquí, la barquica. Está chula. Este tiene que quedar muy chulo. Ya iremos viendo los avances. Esperad, que ya no sé ni cómo doblarlo. A ver, ¿cómo lo doblo? ¿Esto cómo iba? Así. Esto así. Vale. Ya lo tengo organizado. Bueno, ahora vienen los hilos. Hemos dicho que tenía, vamos a ver, 40 colores. Pues son unos colores preciosos. Os voy a enseñar primero el primer cartón. Son de estos organizadores que no, que se salen, pero yo a mí esto no tengo problema porque yo lo voy a poner en mis organizadores de plástico y no le va a pasar nada. ¿Ves? Y estos son los colores. Mirad qué azules. Mirad los lilas. Qué chulo. Y mirad qué largos que son. Ahora veréis el otro. El otro ya es diferente a este. Este también está chulísimo. Mirad. Azules, azules, verdes. Más azules. Mirad, mira qué tono de color. Voy a juntaros los dos para que veáis la mezcla que hay de colores. Espectacular, mirad qué largo. Ya sabemos que este es a 3 hebras porque es de CAN 14. Y yo lo voy a hacer así para que mezclemos los colores y veamos la clase de colores que se va a poner en el cuadro. Mirad qué chulo. Mirad qué cantidad de hilo. Este, veremos el resultado de este. Me ha gustado, me ha encantado. Y nada, espero que os haya gustado. Daros las gracias a todas por estar ahí, detrás de la cámara, apoyándome y escribiéndome el comentario, que os leo ya y todo eso, os comento, ya os pongo los corazones y todo eso, estoy pendiente ya de vosotras, intento ya estar más activa. Y okay, quiero ponerle una bolsita, quiero cambiar los organizadores, aunque no los voy a quitar de aquí, aquí yo cogeré los que yo necesite realmente para yo ir bordando y ya está. Y el resto lo dejaré aquí en su bolsita para cuando yo termine vaya yo reponiendo. Pero me ha encantado este. Ahora hay que ver el resultado, que eso lo iremos viendo. Y nada. Y daros las gracias a todas. Esperaros porque no sé lo que ha pasado aquí. Vale. Daros las gracias a todas por seguirme y las nuevas suscriptoras, las que se están suscribiendo. Muchísimas gracias por el apoyo y el ánimo que me dais. Os doy las gracias y las que estéis tiempo viéndome también. Os doy las gracias. Daisy también os da las gracias. Mirad. Mira qué gusto. Pobrecica. Es muy buena. Lo único que tiene es pues, sus raticos de juego. Hay veces que me deja grabar, otras veces pues no, hoy mismo ven, ya me deja grabar, está ya durmiendo tranquila.
Y nada, os dejaré todos los links de los kits en la cajita de descripción, tanto la página web, que esa página web, la verdad, son todos muy simpáticos, muy agradables a la hora de ponerse en contacto con nosotras y todo eso. Le doy las gracias desde aquí, porque la verdad son muy simpáticos. Y la verdad que me gustan mucho los productos suyos. Y nada. Ya he terminado. Tengo otro por terminar también de esta página. Que yo estoy haciendo de esta página bastante para ir enseñando. Tengo uno ya casi ahí a punto también de terminar. Me queda nada. Pero como tiene el punto lineal y todo eso, pues es lo que más me está costando. Pero me queda poco. Lo mismo para septiembre o así lo tendré terminado. Pues como voy a empezar este, yo ya lo voy a empezar sí o sí. Yo quiero ver el resultado de este. Aunque ya he visto un poquito de aquí, pero quiero ver más. Me pica la curiosidad de ver más. Pues nada, ya nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!